Como podéis comprobar, ha tocado compra semanal, pero compra grande. Como sabéis, la semana pasada hice una compra a fin de mes. Y claro, porque ya los dinerillos van decayendo. Y ahora ya sí que sí, ha sido una compra grande. He cogido muchísimas muchas cosas que me habéis comentado en comentarios. Pues que, oye, mira, esta Sheila, que esta es genial, tienes que probarlo, tal. Así que yo obedezco y lo pruebo todo. Todo. Voy a empezar, como sabéis, siempre suelo empezar con congelados para irlo colocando. Tengo en mente hacer el blog de la nevera, pero es que, madre mía, no me da la vida. Pero sí, os voy a quiero hacer un blog. Yo creo que va a ser un blog rollo diario y me centraré un poquito en colocar nevera o limpiarla, tal. Como la suelo limpiar una vez por semana, así le doy así. Mírala, la pobre, que la damos mucho uso y se limpia muy poco. Así que voy a empezar con los congelados. Después de... no me quedaban guisantitos. Por cierto, esta vez no he perdido el ticket como la semana pasada. Lo tengo, vamos, guardadito como era un paño. Hemos cogido una bolsa de guisantitos congelados. Sabéis que yo prefiero la verdura congelada antes que comprarla o en bote. No me gusta nada, me da mucho asquete, no sé. Posiblemente esté más rico los guisantes y la verdura en bote, que viene ya con su liquidito y sus aguas y sus cosas, que así, pero no sé, cosas mías y de mis cosas, paranoias mentales. Así que hemos cogido una bolsita de arroz de guisantes congelados, ya que a Cristian le encantan. No podía faltar nuestras queridas croquetas de pollo, que es que nos encantan porque son súper tiernecitas, la masa es súper suavecita, no tiene cachitos, que a Cristian no le gusta nada que tenga cachitos, así que estas las que solemos comprar. Hemos cogido otra. Me he venido arriba y he cogido unas alitas de pollo. Yo sé que está muchísimo mejor ir a la carnicería, comprarlas y hacerlas el mismo día, pero como sé que a mí no me va a dar tiempo de ir a la pollería, porque no me va a dar tiempo, y si lo pienso luego no voy a ir porque seguramente se me olvide como todo. Pues digo, mira, las compro congeladas y el día que diga, ching, voy a hacer alitas, ya las tengo en el congelador. No podía faltar mis calamarcitos, que sabéis que me gustan un montón. La semana pasada no compré y la siguiente no me acuerdo. Sé que ya no me quedaban, así que digo, no puede faltar una bolsita de calamarcitos para hacérnoslo a la planchita con un poquito de limón. Y es que están riquísimos. Esto es, vamos. Compré, el mes pasado compré esta misma verdurita, pero sin... esta lleva... es que lo voy a decir, a ver, está. Los ingredientes se los acabo de leer. Mira, lleva guisantes, judía verde, zanahoria, coles de Bruselas y alcachofas. Y el que compré la semana, el mes pasado creo, llevaba brócoli, llevaba como se llama, zanahoria y no me voy a acordar en serio cómo se llama, coliflor. Así que vamos a probar esta semana estas semanas. Vamos a probar esta, a ver qué tal está, porque la verdad que el otro estaba riquísimo. Nada, lo hervías, lo que literalmente 5 minutos y estaba súper tiernecito, no sé, muy rico. A este le ha encantado. Hemos comprado otro de arroz tres delicias que nos gusta un montón. Lo que pasa es que yo le suelo echar más guisantes porque a Cristian le parecen pocos. Así que yo le suelo añadir unos guisantillos más, le pongo un poquito de bacon, le añado cositas varias. Ya os enseñaré cómo lo hago, pero este está muy rico. Y como no podía faltar en una compra primero de mes, hemos cogido dos pixitas, ¿vale? Las que le gustan a Amor son estas ibéricas. A mí es que la pizza congelada la verdad que no me gusta, así que paso de comprarla. Y las he cogido dos ibéricas, pues para esa noche jauna, no le apetece cocinar o X, pues que se la haga y listo. Madre mía, si me han quedado las manicas en las de estar colocando lo de la nevera. Bueno, voy a ir a productos de limpieza, ¿vale? Primero. Y hemos cogido este limpiador de suciedad filtrada, ¿vale? Para rollo los rizitos, la ducha y eso. He visto que está genial, porque se lo he visto a youtuber. Y la verdad, haciendo limpieza así de casa, y la verdad vi que lo echaba, lo dejaba un poquito y luego quitaba muy bien, pues eso, la cal de los rizos, tal, se le quedaba muy bien, así que dije, oye, pues vamos a probarlo. Luego,
He cogido también este limpiador de tapicerías y de alfombras para el sofá, porque últimamente, don señor peludo, no sé qué le pasa, que solamente quiere estar en el... Cuando me siento en el sofá, se me sube, se me pone así, con cara de autopena, se me mete la cabeza por debajo de la axililla y se me pone ahí como diciendo, mímame un poquito, porfi. Así que como se está subiendo últimamente al sofá, he dicho, pues mira, voy a coger este, que tiene espuma activa y limpia las manchas más difíciles. Así que, de todas formas, mi sofá lateral es antimanchas, pero oye... Unos chorritos de estos cuando yo todas las semanas lavo las funditas del sofá, porque como se sube este hombre, pues las lavamos todas las semanas y me gusta pues limpiar un poquito bien la tela. Así que con esto yo creo, y encima tiene pinta de oler súper mega ultra bien, por lo que pone aquí, así que genial. Ya os contaré qué tal me va, porque como lo limpio todas las semanas, ya os digo, me parece algo muy importante también darle a las sillitas y tal. Y como alfombras tengo la de Cristian, pues para darle también ahí, que muchas veces el peludo se tumba y se pone a jugar ahí con él. Me parece algo súper importante que aunque compartan alfombra, juguetes y tal, por lo menos tenerlo todo un poquito limpio. Es un perro y vive con nosotros y hay que tenerlo un poquito así ahí todo, porque no sé, hay muchas bacterias y muchos bichillos. Esto no me puede faltar a mí nunca, desde que nació Cristian. Lo tengo, vamos, como ahora un paño. Hoy, por ejemplo, hemos hecho una actividad de la guarde, ¿vale? De pintar con las manos. Bueno, si os enseño mis pies, todavía los tengo azul, amarillo, rojos y verde. O sea, que no os digo más, porque no me ha dado tiempo ni a ducharme. Que me ducharé ahora. Entonces, esto para la ropita cuando se manchan de pintura, ahora que, por ejemplo, nos ha dado por comer fresas de fresa, de cualquier cosa, tú esto, echas un cacito, rellenas el barreñito con agua calentita, metes la camiseta, le das un poquito, lo dejas actuar y luego a la lavadora. Añades un cacito más a la lavadora y la verdad que es que salen todas las manchas, ¿eh? O sea, os lo digo, que salen todas las manchas. He cogido mi querido suavizante Spa, el azul, que sabéis que es el que más me gusta, pero una de vosotras me dijisteis que sí, que olía muy bien, pero que probara el moradito porque huele muy bien. Así que vamos a probarlo. La verdad es que huele muy bien, huele muy fresquito, así que lo probaré. Ya os contaré qué tal me va con este. Luego he cogido fregasuelos, el spa también, es que de verdad tiene un aroma muy fresquito y me gusta mucho. Así que hemos cogido este. Y también he cogido, como me ha ido muy bien, el limpiador desinfectante de hogar, el Fusfus, que le tengo aquí abajo, me va súper bien porque lo utilizo para la mesa, para la encimera, para los juguetes de Cristian, para los juguetes de Elvis. Así que he dicho, pues voy a coger también el fregasuelos y quieras uno por la noche, cuando vaya doy la última barridita y tal, pues me frego toda la casita con este y ya se me queda desinfectado para el día siguiente. Decidme que no es buena idea. Más cositas. He cogido estos tomatitos cherry porque a Cristian le encanta el tomate. A mí, de verdad, ojalá me gustara. Lo he intentado muchísimas veces comerme el tomate, pero las pepitas me dan mucha... No sé, me dan... No sé, no me gusta nada. La sensación en la boca, no puedo con el tomate. Lo he intentado, de verdad, muchísimas veces. Digo, ay, es que me apetece un tomate con un poquito de sal, tal, pero es que no puedo. Así que como a él le encantan, digo, pues mira, le cojo estos tomatitos cherry para él, porque ahora por la noche nos ha dado por cenar escarola. O así escarola, porque lechuga ya sabéis que no puedo comer. Así que le añado unos tomatitos para él que le encantan y así la complementamos un poquito mejor. Luego, como no podía faltar, una señora escarola, que me encanta, la I love you. Para la escarola me he cogido unas nueces, que la verdad le da un toque no sé, me gusta mucho el toque que le da a la nuez. Así que los frutitos secos como son tan buenos, y yo en el embarazo me puse tibia a nueces, bueno, creo que era nueces, pipas peladas, medio también. ¿Qué más comí? Almendras, un poco de todo, un poco surtido. Y no podía faltar para una buena ensalada un quesito de Burgos, que también nos gusta, así que cogemos estos packs chiquititos, porque la verdad el grande me da rollo porque tú lo abres y yo ese queso tan grande una vez no me lo como, entonces partirme un cacho, dejarlo en la nevera, no, prefiero estos que vienen en pequeños quesitos, en pequeñas particiones, y lo veo mucho más, no sé, higiénico. Hemos cogido las salchichitas estas de pavo, que la verdad nos gustaron un montón. Las probamos la semana pasada, no sé, la anterior. Sé que están súper ricas, así que nos hemos animado a volverlas a comprar. Luego,
Hemos cogido también zanahoria para a mí me gusta ralladita en la ensalada, para los purés de Cristian, aunque la compro también congelada. Pero luego hay tardes que la pelo y nos la comemos así tal cual, sin nada más. Luego he cogido papel de aluminio, que estábamos un poquito escasos, así que... Sabes que soy súper partidaria, comprar una vez al mes, solo comprar dos de hojaldre para hacer postres o para hacerlo ensalado, me gusta un montón, así que nos gusta mucho el hojaldre, así que de vez en cuando nos hacemos unas napolitanitas, unos curasanes o, en fin, pues hacer un millón de cosas con esto. Me he cogido mis tortitas, que la verdad están de arroz. Esta semana solamente me he cogido las de chocolate porque como las ensaladitas vienen más, pues me duran un poquillo más. Así que esta semana solamente me he cogido la de chocolate. El chocolate con leche, porque no me, el chocolate puro la verdad que no me gusta, en el estómago no me sienta muy bien, así que me cojo estas. Yo sé que el chocolate puro es un poquito más sano, es mejor, pero si no te sienta bien, pues te conformaremos con este. Luego, he sufrido la tentación, chicas. Sí. Muy sano todo, pero una vez una barrita así de chocolate con su caramelo, dijo, uy... Como vienen porcioncitas, pues oye, me comeré... Pues yo qué sé. Es que lo de por después de por la... Después de comer no me lo puedo quitar. Necesito un dulcecito. Aunque coma fruta, aunque coma tal, luego me pide el cuerpo algo dulcecito. Y he visto esto y he dicho, no me puedo resistir. He cogido unos zumitos porque ahora como nos vamos tanto al parque, digo, bueno, pues habrá días que me lleve Coca-Cola y habrá otros días porque me lleve un zumito. Que estos están súper ricos y a mí me gusta metérmelos en el congelador y hacérmelo tipo granizadito, está muy bueno. Estos son los que más nos gustan. Bueno, nos gustan. Lo va a probar Cristian por primera vez porque solamente ha tomado zumo de naranja. Pero este, todo le gusta, o sea, qué problema no voy a tener. Luego hemos cogido dos cajas de leche. Hemos cogido dos de entera porque como yo todavía tengo semi de la semana pasada, pues no me hacía falta. Luego hemos cogido pavo en loncha. En finas lonchas, ¡huepa! Hemos cogido estos dos. Y luego he visto este en taquitos para la ensalada. Pues digo, oye, mira, si le damos toquecitos de color. Luego, dos de queso mozzarella, que sabéis que es el que más me gusta. No sé, me gusta mucho la textura que deja en los sándwiches, en la hamburguesa, en la pizza, da igual, yo lo utilizo en todo. Luego hemos cogido unos Flixster de lomo. Bueno, la verdad que nos gusta más el lomo que el chorizo, pero de vez en cuando... Bueno, yo la verdad que el chorizo no tomo porque mi estómago, ¡bum!, explota. Hemos cogido dos de bacon, que como tengo uno, congelaré estos dos y sacaré el otro para tener uno por si acaso lo necesitamos. Luego, Cristian ha perdido su cepillo de dientes y aunque yo tengo el de silicona en el dedito, me pedía el suyo y como no sé dónde lo ha metido, literalmente no sé dónde está el cepillo de dientes, digo, nada, le compramos uno porque a él le gusta cuando me ve cepillármelos, él también cepillárselo y como ha dicho la enfermera que ya empieza a cepillárselos, pues aunque yo se los he cepillado, pues desde los 4 meses que le salieron los dos de arriba, los dos de abajo, no los recuerdo muy bien, yo empecé a cepillárselo con el cepillito de silicona que es de un dedito y bueno, lo cepillas y la verdad que la madre. Por cierto, sin pasta de dientes, hasta los 3 años no se empieza a usar la pasta de dientes. Pues de alguna, ya tenéis un niño más mayorcito que Cristian y ya queréis meterle pasta de dientes, no es recomendable. Eso es lo que me ha dicho a mí mi pediatra. Así que yo lo cumplo a rajatabla. He cogido este saquito de patatitas, las he visto muy blanquitas. Yo soy muy dada a, si me gustan mucho las patatas así, blanquitas y tal. No me gustan que vengan arenosas ni nada. Luego, esto lo tenía que haber dicho antes, pero como tenía ahí al fondo. Este es el detergente que utilizamos, ¿vale? Es el detergente lavadora jabón natural. Como es de Marsella, bueno, eso por aquí. Y la verdad que huele muy bien, me gusta mucho cómo deja la ropa. Así que yo le probé el anterior mes, he comprado... Oh, ¿cuánto llevo con el detergente este ya? Ay, madre mía, es que pasa el tiempo súper rápido. No sé qué dije en anteriores vlogs, que dije, si lo llevo probando desde el verano así, digo, y claro, me comentasteis, el verano fue hace ya 6 meses, ¿sabes? Y es como, ay, Dios mío, si es que pasa el tiempo así y yo no me doy cuenta. Eso es que ahora una es feliz. Y es así.
Si tú eres feliz, el tiempo pasa súper rápido. Si estás ahí con tus cosas, es como que, uf, madre mía, qué lento va todo, qué tal. Así que si estás en ese momento, cámbialo todo de tu vida. Bueno, hemos comprado el tomate frito, que sabéis que compramos este de Mercadona, que nos va muy bien, así que ¿por qué cambiarlo? Luego, ¿sabéis que compro estos yogures para Cristian? Nos suelen durar entre semana y media, dos semanas, ¿vale? Así que es el pack que viene de todo tipo, porque vienen de galleta, de plátano, de limón, de fresa, de piña, de coco, de frambuesa, así que le encanta. Sobre todo los de galleta, los de coco. Esos yo creo que son los primeros que se comen. Luego hemos comprado azuquitas, ¿vale? Dos, este es el que viene 2 kilos, me parece, sí. He cogido dos packs de servilletas de un... creo que era de un euro, no sé, creo que sí. Y hemos cogido estos dos, que son servilletas, la verdad, bien grandes y gorditas. Y yo creo que eso es algo importante para uno luego limpiarse. Y luego me dijisteis que probara también estas toallitas, así que aunque aún no he probado las otras que compré la semana pasada, dije, oye, pues voy a probar estas también, a ver qué tal, y valoro entre las dos y así compro una o la otra. Y luego, ay no, mira, espera que me falta, el ketchup. Lo compré como el mes pasado o hace mes y medio, y la verdad que nos gusta un montón este porque no lleva mucho vinagre, o yo no noto que lleve mucho vinagre y me sienta bien, así que seguiremos con este. Me recuerda, os lo voy a decir, me recuerda al ketchup Orlando, ¿vale? Que es el que yo suelo tomar, y este pues se parece mucho en el sabor, no es ni muy agrio así de vinagre, ni muy dulce, así que lo veo perfecto. Y bueno, luego he comprado estas cositas, ¿vale? Un lip kiss, que es como un bálsamo con un poquito de color, que ya haré un blog sobre este. Luego he cogido este labial, es un Velvet Matte de Deli Plus, y es un rojo oscurito oscurito, ¿vale? De todas formas, ya haré un blog enseñándolo. Y es de, la verdad que es súper mono. Le he visto así toque coral y digo, oye, pues mira, que los corales cuando una se pone morenita está muy bella. Luego he cogido esta espuma limpiadora, ¿vale? Que también la probaré en un blog. Y este me encanta. Bueno, no he probado, nunca lo he probado de la marca Mercadona, ¿vale? Pero es una, es un gel de baño en espuma. Me lo regalaron, de... ay, como de Ritual, un estuchito donde venía la espuma esta, venía más productitos, crema, tal, para todo para la piel, como sabéis. Y este, la verdad que lo vi el verano pasado, lo probamos y nos gustó, pero dejaron de traerlo. Y lo han vuelto a traer, así que he dicho, qué bien huele, esto hay que volver a probarlo. Es un gel de baño, y la verdad que este no me irritaba la piel ni nada, como el de coco, que por ejemplo a mí, vamos, es que lo tengo ahí casi lleno y no sé qué hacer con él. ¿Alguien quiere un gel de baño de coco? Es que lo he utilizado, fijaros hasta dónde he llegado, para fregar los pelos, me han quedado fatal obviamente. Y lo he utilizado para ya, mira, ¿quién se ha salido ya del baño, de la ducha? Y bueno, y por último, he cogido este aceite en crema para el cuerpo, que la verdad huele súper bien. Ya os hablaré de él en otro blog, haré un blog sobre todo cosmética de Mercadona y os enseñaré todo esto, cómo funciona, cómo te deja la piel y todas esas cosillas. Y bueno, la verdad que la espuma esta tiene muy buena pinta y los labiales me gustan un montón. Y bueno, hasta aquí el blog de hoy. Yo creo que ha sido una señora compra bien intensa, ¿eh? Así que si os ha gustado, no olvidéis darle like. Si no lo habéis hecho todavía, suscribiros y, súper importante, darle a la campanita. Me están llamando a la puerta ya como diciendo, ¡ya termina! Un millón de besos y hasta el próximo vlog. ¡Chao!